Bueno, lo que os tenía que decir, chicos y chicas, hola, hola Ro, gracias por darme la toallita húmeda. Sí, que todavía tengo la cara bien rara, de la amiga la tosa. Bueno, pues hoy vamos a hacer el tag Pokiti 847. Y lo vamos a hacer Pokiti a poco. Nos nominó nuestra amiga Pamela del canal Kiki Box. Y bueno, pues ya vamos a empezar con las preguntas. Para que no se haga muy largo el vídeo, porque ya el de. Eso es imposible. Yo creo que el de las natas ya se hizo a tu pedido. Eso es imposible. Eso es imposible. Media hora mínimo. No hagan planes. Oye, hay que mirar de cuando. Hagan planes. Y si hacen planes, nos invitan. Nos invitan. Ahora pueden hacer de chocolate, un mousse de chocolate. De nada no, por favor, de nada no. Bueno, si le echan un poco por arriba, sí, pero que pero, no lo tire. Pero por arriba ella, por favor. Pero a la cara no lo tire, ¿eh? No. La tentación es fuerte, pero. Bueno, pues la primera pregunta es. Ay, qué hidratado me siento, tío. No sé si es la nata o es la toallita húmeda, pero se siente uno refrescado. Pues sí. La primera pregunta es, ¿te ha llevado alguna cosa a un hotel? Tú sí, yo creo que sí, que tú sí, porque yo te veo a ti, no, si a mí me vas a llevarte cosas de hotel. Yo, a lo mejor si he abierto algún jaboncillo de estos gel de manos o lo que sea, pues para no dejarlo ahí abierto porque me da pena, pues me lo traigo, lo cierro bien y me lo traigo para casa. Yo tengo que reconocer que también me he llevado cosas del hotel, por ejemplo, cuando me he bañado, me he llevado a lo mejor algo de agua metida en los oídos. Claro, porque el hotel para el agua, entonces sí, es agua del hotel. Una vez me llevé un dolor de espalda por la maldita cama que tenían ahí, ¿te acuerdas? En Alicante. Oh, sí. Oh, en la cama estaba tan chunga, o sea, el colchón era tan duro que no podíamos dormir por la noche y como por el día luego estábamos tan agotados, caíamos rendidos después de comer. Porque estaba súper duro el colchón. Una vez me llevé también un calambrazo. Sí, porque estaba yo descalzo y toqué la tele, ¿sabes? Yo, tú no sabes que para tocar los aparatos eléctricos hay que tener. Los zapatos puestos un cancho. Yo pensaba que iba a decir el carné o algo de manipulador de aparatos eléctricos. ¿También? ¿Eso existe? No. Ah. O al menos. Y no lo sabemos. Queremos en la caja de comentarios que no ponga si existe el carné de manipulador de aparatos eléctricos. Ah, por cierto, que quiero dejar. Para que Ro haga el cursito y meterme a trabajar en la empresa de arreglar aparatos, en manipular aparatos eléctricos. Por cierto, queremos dejar una cosa bien clara. Tanto ella como yo tenemos el carnet de manipulador de alimentos, por eso hemos hecho este tag. Claro. Yo tengo el de máximo riesgo. Y yo tengo el de máximo duty, no te jodes. No, vamos a ver. Para carnicería yo necesitaba el de máximo riesgo, tú necesitabas el normal. Pero yo necesitaba el de máximo riesgo, que es el de carnicería. Esa película de Stallone o algo. Venga, vamos a la segunda. Máximo riesgo.
de alto riesgo. No, máximo riesgo no, de alto riesgo. Ay, mira, yo estoy media... Eso que te está empezando... La nata te está empezando a afectar el cerebro. Me está fermentando dentro del cerebro. Está subiendo dentro del cerebro. A ver, segunda pregunta. ¿Prefieres ser atacado por abejas o por un oso? Bueno, pero... ¿Atacado y te dejan vivo o atacado y mueres en el intento, en plan te deja para el otro barrio? Yo no tengo duda de que preferiría por un oso. Siempre es mejor morir recibiendo un poquito de cariño. Claro, porque te das abrazo de oso. Claro. Pues yo, es que... No, yo... ahora es en serio la respuesta. Prefiero morir del golpe que no estar agonizando durante muchísimo tiempo. Claro, porque si no eres alérgico, pues vale, lo de las abejas tal, pero como seas alérgico, sufres un shock anafiláctico y agüita con la cosa. No me hace mucha gracia morirme ahí ahogándome, sinceramente. Así que, bueno, me quedaría con el oso, por lo menos. Por lo menos me da una caricia amorosa. Te quedarías con el oso si tú ya estás esperando que me muera yo, ¿verdad? Así como en el oso de Capri, me quedé con el oso. No, la verdad. ¡A para la próxima! Sí, la número 3. ¿De qué tamaño es tu cama? Muy estrecha, mucho. Es más, duermo en diagonal, o sea que la cama tiene que ser... Así, más así. Esto también da para meme. Tiene que ser así como en diagonal. ¿Por qué? Porque es el espacio que me deja todas las noches para dormir. Bueno, en realidad. Digamos 10 centímetros y así en diagonal. Porque ella pone las patas así, las echa para allá. Las patas. Las piernas. Ella echa las patas para allá. Las piernas. Encanto. ¿Tu hijo peludo que tiene? ¿Patas o piernas? Pero es que mi hijo es peludo. Y tiene patas muy hermosas y bellísimas. Como su madre, que es el amor de su vida. Todavía tenés nada tan análisis. ¿Ya? Si llevo media hora dando. En los agujerillos, en los agujerillos. ¿En serio? ¿No? Okay. Pues en realidad la cama mide 1,35 por 1,90. Pero como Ro es muy alto, pues no, que la cama. Como ella es muy cómoda, se coge toda la cama. Así la cama. Si a la ecuación le sumamos a Pasqui, tenemos que yo duermo en el suelo y ellos dos en la cama. No, te mandamos al diván o al sillón barracuna. Sí, hasta 3 segundos después que viene Pasqui me empieza a mirar así como diciendo: ¡Ay, quédate ahí! ¡Baja bien ahí! Y me tengo que volver yo a bajar, pero ella... ¡En mi cama! Y ella aprovechado, se ha cogido el poco espacio que me quedaba a mí. Y cualquiera lo despierta. Yo lo que tenía que decir que es que, aunque la cama midiera 1,50 de medida, a mí me gusta dormir pegada a Ro. Pero sí, no me quiere. Dormida así, yo duermo así pegada a Ro. Y por eso Ro dice que duerme pegado a la esquina, porque yo me pego a Ro ya está en la esquina y se pega un poco más a la esquina. Entonces, por eso dice Ro que duerme más a la esquina, que tiene 10 centímetros de cama. Pero esquina, duerme Ro duerme, cama. ¿Eso qué son las etiquetas que le vas a poner al tajo? ¿Y quién te pregunta? Sí. ¿Harías un striptease o un desnudo para una revista? Como no sea para el jueves. No creo que nadie más quiera un desnudo, un striptease mío. Pues yo, sinceramente, yo me decantaría por el striptease, porque a mí esto del pole dance y todo este rollo y tal y cual, a mí esto me va. Me va. Que le sumas con el baile y tal, eso, esto está genial para mí. ¿Qué? Ya hablaremos tú y yo luego. ¿Qué voy a dar a ti? ¿Me vas a construir una barra de pole dance para que yo ensaye? No. ¿Por qué? Usted no, ¿eh? ¿Por qué? ¡Usted no! ¿Por qué?
Si es para mí, sí. Si es un bueno de gimnasia, es un bueno de gimnasia. Es muy bueno para es un deporte muy bueno. Y fortalece brazos, piernas y todo. Es un bueno de gimnasia. 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 La razón de eso es que como yo pienso más rápido de lo que hablo, pues me salen cosas así. Es un bueno de gimnasia. O sea, que tú estabas pensando en bueno de gimnasia, ¿verdad? No. Te voy a dar yo a ti. No. Rarera. La verdad. ¿Crees en los fantasmas? Sí, pero ellos no creen en mí. Ay, error. Pues sí, yo creo que... No, yo que, sí creo, yo sí creo. Yo creo que hay... La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, cuando abandonamos este plano físico... solo nos transformamos y lo que es el alma no muere, sino... ¿Tú eres Megatron? ¿Quieres ser Megatron cuando te reencarnes o algo? No, en todo caso me reenmetale. ¿Como Robocop? Que antes era persona y luego lo enmetalaron, enmetaletrearon. No, yo no quiero ser el... Yo no quiero ser el tipo este, el jefe de los arzobispos, esto es un Robocop. Pero ese ya no es... Robocop Varela, ¿no era algo así? No, ese ya no. Quiere vivir del cuento, pero no. Ah, claro, ahora se llama Paco Clavel. Ahora. Bueno, pues sí. ¿Qué le pasa a las suscripciones? ¿Qué le pasa a las suscripciones? Están bajando. No, está subiendo. Bueno, fluctúan. No, sí, porque están ahí como que están esperando más preguntas, pero estamos un poco ahí atascados. No, bueno, lo que tenía que decir es que creemos que existe vida después de la muerte, que el alma no muere, sino que el alma es algo inmortal y bueno, que sigue ahí. Y yo creo que pasado un tiempo, incluso uno puede decidir en reencarnarse o no. Así que yo creo que sí, que existen y bueno. Pues eso. Que yo incluso creo que tuve una experiencia de, bueno, alguna que otra experiencia de ver familiares así despidiéndose, pero en su alma, así que bueno. Yo creo que todos hemos tenido, en cierto así modo, sí, alguna experiencia así, los que no quieren reconocerlos porque o se niegan a creer que esto puede ser verdad, no sé, porque yo creo que todos en cierta medida, y en algún momento de nuestra vida, tenemos experiencias de ese estilo. Sí. Siguiente pregunta. Si pudieras ir al pasado, ¿a dónde irías? Si pudiera ir muy lejos, iría a la época de los dinosaurios. Porque siempre me han encantado los dinosaurios. Yo, de hecho, mi primer sueño en la vida era ser paleontólogo. Y si es la época del mundo que más... Estamos hablando de sin tener miedo de lo que te pueda pasar estando allí. Que no te como un osaurio o algo, ¿no? Un osaurio. Un osaurio. Y luego, si es algo más cercano, yo iría a la época en la que mi madre estaba viva y bien a estar un ratito con ella. Pues, y yo que sabía que lo que ibas a decir en el futuro menos lejano. Porque nos conocemos. Sí. Y pues ¿cómo yo digo, huele a nata, Dios? ¿Cómo huele a nata? No me espero con el olor a nata. Te haces un postre, un helado, un mantequilla con nata. Menos mal que dijo eso, yo estaba imaginando otra cosa.
Venga, vamos a continuar. Venga. Mary. A ver. Pues yo si diría, si fuera el pasado, pues no sé. A mí como me va todo el tema de la mitología y todo eso y tal, igual, pues no sé, el Egipto, Grecia o lo que sea. Pero nada de ir a picar piedra como allí a No. Yo sería una reina de Egipto. Si podemos elegir. ¡Cleopatra! Puestos a elegir, vamos por lo grande, claro. Sí, pero es que no vas a poder elegir. Al igual que si yo voy al pasado, no me voy a librar de una mordida de un tiranosaurio, ¿sabes? Escóndete. Solamente porque pueda elegir. Escóndete. Tú vas a estar ahí, te van a tratar como un bicho raro por ser completamente distinto a los demás. Y además, tú vas a llegar ahí, el escalafón no va a ser el que tú elijas. ¿O lo es ahora? Sí. Pues me quedo callado. La verdad que sí. He caído en mi propia trampa. Claro, porque tú decides cómo quieres llevar tu vida. Y si no te gusta tu vida como es hoy día, por cambiarla. Ella lo que decidirá es cómo puede llevar los cachos de niques esos para construir las pirámides. No, yo sería una reina de Egipto bien egipteada. Y si estuviera en la época de dinosaurios, ella sería una ¿cómo se dice? Una jinete de tiranosaurios. Y todos los tiranosaurios se rendirían a tus pies. Yo sería una reina tiranosaurio. ¿Qué te pasa aquí, Ro? Claro que sí. Como ahora. Claro. Yo soy una líder de manada. Y tú lo sabes. Y lo sabes. Mi padre lo sabe. Y tú lo sabes también. Y a un futuro más cercano, pues no sé. Con Natalana, claro. A ver, no sé, iría. No sé, iría al antiguo Hollywood en la época esta de. No sé, de. De todo. ¿La época de la Gran Depresión? No, de la Gran Depresión no. ¡Coño, que me mato! La época esta. Dime que habían puesto hasta los asientos de estas sillas que compramos. Todos estos berenjenales que se formaban en aquella época, ay Dios. Más que ahora. Esos trajes tan imponentes, esa clase, esa sofisticación que se tenía en aquella época, que no era todo muy, no sé, todo muy. Vamos, que era gente con clase, no era como ahora, que la mayor parte de las cosas son muy chabacanas, muy no sé. Sí. Pues esto. A ver, siguiente pregunta, porque es que está. Llevamos 3 días con esta. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien. Por aquí me ando. ¿Qué superpoderes tendrías? ¿Yo? Sí. Pues el superpoder de saber elegir en cada momento la mejor decisión. Vamos, que tú serías un inhumano y irías calculando como calcula el chino en la serie cuál es la mejor opción que puedes coger. Mm. Está bien. Qué buena serie, los inhumanos me gusta. ¿A ti no te gusta? Y la crítica la está poniendo a Marín, pero a mí me gusta, no sé, me gusta.
Pues yo diría que superpoderes, pues no sé. Yo no podría elegir solo uno. Yo elegiría Mari porque es que yo estoy así. ¡El superpoder del inconformismo! Pues no sé. No sé. Hipervelocidad. No sé. Volar. Poder. ¡Coño! Bueno, ¡que me mato! De hecho, el mejor poder que podríamos tener es podernos curar a nosotros mismos. Sí, a mí. Y a nuestros seres queridos, ¿no crees? Porque si están malos de cualquier cosa y tal, pues poderlos curar y sanarlos y, ¿sabes? Que no estén malos ya, ¿no crees? Te explico por qué has pasado de mí como de... ¿El qué? ¿Mi el casi me mato en la silla? No te mates, Ron. Con tomate. No te mates. Deberíamos comprar para la zona de aquí una especie de banquito de madera, ¿verdad? Sí. Para sentarnos juntos. Sí, pero Ron no quiere. Que quiero a Noel. Pero, a ver. Por no es intenso. Yo creo que respecto a lo que tú has elegido, está muy bien todo ese tipo de cosas, pero si tomas las mejores decisiones, siempre pasará lo mejor que puede pasar. Sí, pero vamos a ver. Quieras que no, que un familiar se te enferme de lo que sea, eso no lo puedes prever. Porque si es a lo mejor un accidente o lo que sea, a lo entonces mejor tú lo que necesitarías es el preconocimiento. No, que cuando tú supieras que esa persona está, no sé, que está mala o lo que sea, un familiar, un ser querido o lo que sea, pudieras sanarla. Bueno, como hacía el señor de la Villa Verde, ¿te acuerdas? Que fue a la casa de Tom Hanks y curó a la mujer que estaba mala y a él lo curó de la infección que tenía de orina. Ay, Michael Clark Duncan, te echaremos también. Sí. Qué bellísimo persona. Se nos fue muy pronto. Sí. Los buenos actores siempre mueren jóvenes. A ver. Choco, entonces acabas de poner aquí el Douglas como... Casi siempre los buenos actores mueren jóvenes. Salvo si eres Kirk Douglas. Hombre, Kirk Douglas es un buen actor de toda la vida, pero él con los salseos que lleva de las mujeres, que tiene 800 mujeres, 800 hijos, no sé qué y no sé cuánto. Mira, con la edad que tiene la vida asegurada para todos los hombres. Kirk Douglas tiene ya más de 100 años, así que... Pues ya está, déjalo al hombre que disfrute, que la vida se así que permítele un poquito de salseo al hombre. Pues por eso, que le guste todos los hijos que tiene y todo este rollo. Si lo hizo Mapuche y no lo va a hacer Kirk Douglas, pues... Sí. Y pregunta número 8. ¿Por qué corremos cuando llueve si delante también llueve? Coño, pues para llegar a un sitio que no llueve. Y además que uno siempre prefiere estar el menor tiempo posible bajo la lluvia. En Canarias no llueve de lado, así que te llueva así o te llueva así. Salvo si eres de Sevilla, porque la lluvia en Sevilla es una maravilla. Claro. Y la gente cuando llueve en Sevilla sale a la calle. Luego llegan otra vez a la casa y se dan cuenta que han perdido la silla. Pero esa es otra historia. Un besazo a todos nuestros amigos de Sevilla, que os queremos mucho. ¿Qué hace, Ron? Mandarles un beso, claro que sí. Salvo a una amiga que se llama Marisa. ¿Por eso? Pues la tienes mucho. Sí. O por eso. Por eso. Y a los chicos y chicas de Alcalá que son de Sevilla, también los queremos mucho. Y a los que no son de Sevilla, también los queremos mucho. Porque es que nos llenan mucho, ustedes nos llenan mucho y nos motivan para seguir grabando. Claro. Que os queremos en cantos claro que míos, sí, bonitos y lindos. Claro, ¿sabes? Que sí. Por eso. A ver. ¡Papele! Si no te pegaba. Sí. ¿No? Si una caricia. Una caricia, ella dice, caricia fuerte. Caricia fuerte, claro. Pegar en otra cosa, en canto. ¡Ay! ¡Caña!
fatal. Venga, que vamos a seguir, se nos va a quedar súper largo y la cámara nos va a dejar botar como nos hace siempre. Pero bueno. Bueno, que yo prefiero correr para intentar aparecerme en un sitio. Pero que no, cuando llueve y estás corriendo, claro, te puedes pegar un tropezón y caer todo solo, pero bueno. Bueno, pero vas corriendo de manera que vas mirando para... Pa... Con la música de carros de fuego y todo. Esa canción se llama Cuchichi. Ay, Dios, no, está fatal, está fatal. La número 9. Un apodo por el que te llamas. A correr el que llueve. Un apodo por el que te llama tu familia. Bueno, hombre, no sé. Mi familia, ella me llama Ro. Tu hermana te llama Ruby. La familia de ella la llama Fanny. No, mi familia no, mi madre me llama Fanny. Pero el resto de mi familia me llama Cristina. Bueno. Y a mi sobrina Cristina le llaman Fanny. Pues tú tienes suerte por lo menos porque tu madre a tu sobrino Asier lo llama Asier. Se llama Asier, pero la llama Asier. Hombre, yo. Sí. Cuando aprenda a contestar el niño, le va a decir: ¡No es! Sí. Con chichicotetas.
No, la señora, la planeta era... Este error es tremendo. Bueno, pues vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Pero me llamo Otrebor. No, tú te llamas Or. Otrebor. No, Or. Tu madre te gustó y tu padre te gustó Roberto, pero tú te llamas Ro. Ah, no, me llamo Rodolfo. No, Rodolfo no. Como no sé escribirle cuatro, me parece a mí que no. Roberto. ¿Qué caso? Bueno, pues en el tag del poquito que ya hemos terminado, pues vamos a nominar a Aprende con Mari, vamos a nominar a Calabaza Canaria, a Blog Familia Catanaria y a Yanis Gómez. Ya sabes, quedan ustedes nominados. Te echaste toda la nata, se la gastó toda. Nada. Y bueno. ¡Jope! ¡No sale nada! Bueno, déjame. Que yo remeneo ahí, a ver si sale algo. Remene. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. No, será nata. Ella me bate como haciendo nata. Siento mucho, chicos y chicas, por lo que... Siento que me rompe la puerta, el canto. Lo siento mucho por lo que han tenido que soportar en este vídeo. Lo siento mucho. ¿Y en el otro? Sí. ¿Y en los que vienen? Sí. ¿Durante los próximos 20 años? Sí. Lo siento mucho. Cuando yo ya tenga canas y ella lleve 10 años con otra persona, más interesante, más guapa y más alto y más rico que yo. Y yo sigo haciendo vídeos aquí solo. Ay, no. Bueno, chicos y chicas, por ahora les vamos a dejar. Sí, porque... inteligente lo hará. Pues por ahora.